Muy buenas a todos. Bueno, tal vez se preguntarán por qué tengo esta máscara. Son por cuestiones que no quiero que vean mi cara, por cuestiones privadas. Y bueno, les voy a enseñar cómo hacer unas alas como del buitre. Ya saben, el buitre del Spider-Man Homecoming. Oh, qué coincidencia con la máscara. Bueno, con estas piezas improvisadas que tengo por aquí. Producción, por acá, por favor. No, que no se me vi cara, producción. Bien. Primero, vamos a necesitar una de estas piezas. Una armadura como esta de Lego Nexo 9. Que la verdad no me recuerdo muy bien el nombre, no sé si es esto. Y bueno, como aquí tiene unas bichitas, aquí vamos a poner la piecita esta. Y bueno, la vamos a poner así. La vamos a poner así. Luego vamos a buscar esta pieza. Vamos a poner así. Bueno, yo ya estoy un poco adelantado, por eso le puse esta piecita, que es muy bonita, para mi gusto. Y bueno, aquí luego le voy a... Voy a tomar esta pieza, que como ya dije, estoy adelantado. Y se la vamos a poner acá. Momento. Este. ¿Cómo va quedando? Bueno, luego tomas esta pieza que debe un Lego ahí de Ultimate Spider-Man. Dios, qué coincidencia. Y bueno, lo ponemos así. Luego utilizamos esta pieza y luego utilizamos estas piecitas que hay acá y lo ponemos así. No fijo nada. Y vamos a ponerlas así. Así. Espérate. O va quedando ya. Y bueno, luego vamos a poner así, que parece que la producción está un poco cansada. Y bueno, vamos a ponerlas. Pero necesitamos esta piecita. Bueno, ahí más o menos quedaron. Pero esto es como hacer las alas del buitre con piezas improvisadas. Ay, espera, producción. Pronto, en otro video verán cómo armar la torre Avenger de Lego. Y como verán, aquí están las instrucciones. Y bueno, eso fue todo. No olviden suscribirse, darle like a la campanita. Así que adiós, producción, ya puedes cortar.